Bueno, y tenemos ahora actualización informativa respecto de las requisas que han culminado ya en la cárcel para hombres del departamento de Jalapa. Pues déjeme comentarle que tras 6 horas de trabajo de agentes de la Policía Nacional Civil y personal del Ministerio Público, culminó la requisa efectuada en horas de la tarde y noche y pues en la cárcel de hombres de Jalapa. Los 5 sectores del inmueble fueron revisados minuciosamente y se encontraron varios ilícitos. Y respecto de esta situación, uno de los fiscales del Ministerio Público que llevó toda la investigación, pues dio algunas de las declaraciones para conocer algunos detalles respecto de estas acciones. Escuchemos. García, ¿no? Sí. ¿Tu cargo, man? Agente fiscal. Bueno, se hace una requisa hoy en la cárcel de hombres de Jalapa. ¿Qué logran encontrar, man? En la requisa se realizó en lo que son los 5 sectores de la cárcel. Se encontraron teléfonos. También se aprovechó la oportunidad para poder extraer todo tipo de objeto que pueda causar lesiones contundentes, pesas y toda situación. También algunos aparatos eléctricos, unas bocinas que tenían en el lugar. Y también se realizó allanamiento en las oficinas de los mismos agentes de Policía Nacional Civil. Los agentes también de manera voluntaria entregaron sus teléfonos celulares como parte de una investigación que realiza el Ministerio Público en relación a las diferentes muertes que se han dado y por otras informaciones que se han dado de acá de lo que es la cárcel de Jalapa. Podrían ser más de 40 teléfonos celulares, se dice extraoficialmente. Son, tomando en consideración los teléfonos de los agentes de Policía Nacional Civil, sí es un número considerable de celulares. No les puedo dar el número exacto en este momento. Bueno, en dado caso de los crímenes que se han cometido acá o se ha dictaminado de esa forma, se dice de que han utilizado objetos contundentes, por eso que retiran muchas cosas. Exactamente, ¿no? Porque de acuerdo a la investigación que da el Ministerio Público, pues es importante también retirar todo tipo de objeto que pueda causar lesión en cualquier persona. Estamos hablando de objetos de hierro, objetos de madera, incluso unas pesas que se tenían ahí que también puede causar daño a cualquier persona. ¿Esto todo es a raíz de los hechos violentos? Todo es a raíz de las medidas de investigación que realiza el Ministerio Público y también como parte de ir pues quitando todo aquello que pueda crear un problema dentro de la cárcel. Pues esta es parte de las declaraciones que ha dado uno de los agentes fiscales del Ministerio Público, en donde nos daba a conocer que se había encontrado un aproximado de 40 teléfonos, pero también nos llega información acerca de objetos que provocan lesiones contundentes, pesas, objetos de hierro, madera, aparatos eléctricos, bocinas, las cuales fueron sacadas del lugar dentro de estas acciones de las fuerzas de seguridad. Además, se allanaron las oficinas de agentes de la PNC que laboraban en este centro carcelario y voluntariamente entregaron sus teléfonos móviles como parte de la investigación que efectúa el Ministerio Público. Pues todo esto a raíz de la muerte de, pues tal como ustedes recordarán, de algunos reclusos que se han registrado en ese centro preventivo. Así es que es información que nos ha llegado y que nosotros le tenemos ya esta actualización para que usted esté enterado de las acciones que se realizan en los centros carcelarios.